i no will go for LOI retro. We'll go flight all the way. Green light, Fido. We'll go flight gags. We'll go with no attitude. Control. Telcom. GNC. Ecom, you go. We're Surgeon. We'll go. O P. AFD. FAO. Go. Green light. Network. Okay, Capcom. Give me a green light. We'll go for LOI. Roger. as we again uh, bring hydrogen back to the third stage you will see how that operates we're now at two two hours nine minutes four seconds in counting

con Iván HL, que tiene su propio canal y es habitual de aquí de Punta de Lanza y bueno esto entra esto es la partida que entra dentro del torneo de, de Buzz Aldrin que se está haciendo en el foro eh, desde Punta de Lanza y bueno la verdad es que he probado el juego al tutorial estuve, estuve haciendo unas cuantas unas cuantas partidas nada unos cuantos turnos hasta llegar al primer programa y encontré un juego que era muy divertido así que bueno vamos a hacer Iván va a hacer por su cuenta un gameplay con los rusos es decir, yo por, me ha tocado por. me ha tocado en la, en, en la ronda del torneo, me ha tocado por defecto la NASA. Y él va a jugar con rusos. Él va a hacer el gameplay de rusos y yo voy a hacer el gameplay de la NASA. Entonces, como es una partida por turnos, vamos a ir haciendo cortes, editando los vídeos y los iremos colgando. Eh, espero que os guste. Entonces, no toméis lo que yo hago como. Pues los dos somos bastante novatos en el juego, así que no os lo toméis aquello a rajatabla todo lo que hagamos. Seguramente cometeremos muchos errores, pero bueno, así será más divertido. Entonces, pues bueno, eh, estos son los mensajes iniciales. Aquí nos están presentando un poco lo, lo que hay que hacer, digamos. Eh, y bueno. Eh, Aquí nos está diciendo que el presupuesto para las, uh, por eh, cada año, por cada digamos, temporada, durante los próximos cuatro años es de 3.000 dólares. Bueno, sería más o menos, supongo que esto <laughs> habría que multiplicarlo por, por la tira, ¿no? Por, no sé, 3.000 millones de dólares o, o 300. No sé, ahora no, no sabría deciros. Parece ser que tengo un mínimo y un objetivo máximo de prestigio, que son 187 y 1875. Y eso me permitiría incrementar eh, eh, pues bueno, el, el presupuesto de 4.750.000 dólares a 10.000 eh, por, por año. Así que, bueno, vamos allá. Estamos en 1955, yo creo que esto debe ser enero, me imagino. Esto es el prestigio que tenemos. Estoy un poco estipado, o sea que si veis que de pronto dejo de hablar es que estoy tosiendo como un loco. Entonces, ahora mismo tenemos poco construido. Eh, por ejemplo, si vemos aquí el cuartel general, estos son los diversos cuerpos celestes que podemos eh, utilizar para enviar misiones. Pero, eh, bueno, eh, ahora mismo los, los únicos que están, digamos, operativos eh, son estos de aquí de la Tierra. Que como veis, tenemos algunos programas. El Explorer, el Pegasus. Etcétera, etcétera, una serie de proyectos. Entonces, vamos a ir aquí. Y bueno, el primero, la primera proyecto grande que hay es eh, orbitar la tierra con un satélite de investigación, que es el programa más básico de categoría y tiene el objetivo de colocar un objeto hecho por los humanos en la órbita de la Tierra. Entonces, no es tripulado. Esto, por ejemplo, sí que es tripulado. Aquí sale el icono, aquí necesita dos tripulantes, tres, etcétera. Entonces, vamos a hacer este programa. El primero, entonces bueno, aquí lo que nos dice es que eh, se, trata, se trata es un proyecto que trata como tiene como objetivos incluir el análisis de los efectos de la microgravedad en los organismos, en los pequeños organismos eh, vivientes y obtener experiencias sobre el apoyo, eh, el futuro apoyo que van a necesitar las, las misiones eh, tripuladas. Entonces aquí nos dice, por ejemplo. Que, bueno el número, de, el número de programas de esta categoría que están abiertos los que pueden ser abiertos y el, y el número total de programas aquí nos indica el número de objetivos eh, y los que potencialmente los números de objetivos que se han logrado y los potenciales, o sea que de momento de potenciales hay 10, no se ha logrado ninguno y luego aquí está los objetivos universales los grandes objetivos que pueden ser logrados por, por cada... en, en por cada proyecto o programa que se seleccione. Bueno, entonces aquí tenemos ahora como tres, digamos dentro del dentro del proyecto de este proyecto tenemos uno que es el Explorer 1 que este programa eh, implica el lanzamiento y el despliegue de un satélite. Y bueno, esto requiere primero un misil que ponga en órbita este satélite y luego el propio satélite. Luego este es otra esta es otra opción. Eh, Básicamente lo que cambia es el tipo de coste que esto implica. Es decir, aquí, pues, aquí por ejemplo, requiere eh, tres controladores, o sea, hay que reclutar a tres controladores, y esto es un gasto digamos eh, anual, si no recuerdo mal, y esto es un gasto fijo. Esto es un gasto. No, fijo, perdón. Esto es un gasto. Es decir, abrir este proyecto nos va a costar 2.491 dólares y un mantenimiento de 227 que se paga cada temporada. No sé si son quiere decir cada año. O. porque esto que veis aquí es un mes. Y no sé si luego el segundo mes es temporada. Me imagino que sí. Y luego, bueno, vais viendo, esto va incrementándose. Entonces, pues bueno, yo voy a coger. El Explorer el explorer requiere digamos hay una misión regular y una misión extendida la misión regular es lo que os he dicho se trata de enviar el satélite a órbita y el extendido el extendido Básicamente dura más temporadas, dura tres temporadas, es decir, tiene una duración, esta debe tener una duración solo de una temporada y eso dura tres temporadas y tiene un, garantiza un mayor prestigio. No obstante el coste, creo que el coste es más alto, o no estoy seguro, básicamente, a ver. No, así, diría a lo mejor el coste. Aquí vemos las etapas diferentes nivel de dificultad, eh, los puntos de prestigio que ganaríamos. O sea, ganaríamos 1900 puntos. Aquí apretando el punto U podemos ver, en el punto 1 podemos ver los pasos. Punto 2, la cuenta atrás. Punto 1 es las preparaciones, la preparación del lanzamiento. El punto 2 es la cuenta atrás, punto 3 lanzamiento, punto 4 la ascensión, punto 5 el, despl el, el despliegue del satélite y el punto 6 la realizar la órbita. Entonces aquí nos sale pues la, la fiabilidad del Explorer ahora mismo, es un 3% y bueno, esto lo que está diciendo es que si queremos asegurar que la misión salga bien deberíamos llegar al 100%. Vale, aquí nos está diciendo, por ejemplo, nos está diciendo que en el primer, en el primer, en el primer paso requiere eh, unos controladores que tengan eh, buena habilidad en el booster, en el booster viene a ser como en el, en el empujón ¿no? inicial, en el lanzamiento, y luego los sistemas espaciales. Eh, desarrollo. Bueno, esto de aumento, Esto quiere decir que un 80% de implicación. Para que salga bien esto, básicamente un 80% depende del booster y un 20% depende de los sistemas de la nave. Entonces si vamos cliqueando aquí, podemos ir viendo qué aspectos son claves. Veis aquí el 5, o sea que de momento hay dos aspectos claves, que es el Spacecraft Systems y el Boosters. Esto es importante porque los reclutas, las, las personas que reclutemos para hacer de controladores deberían tener mucha habilidad en estos, en estos dos conceptos, booster y spacecraft. Vale, pues vamos a ver cómo puedo volver. Vale, entonces si os parece, vamos a coger el, el, la misión extendida, vamos a pagar esto y vamos a pagar el mantenimiento, que es un poco más elevado. De hecho, aquí, bueno, fijaros, son 981 y 89 por temporada. Y aquí son 980. Ah, no, pues vale lo mismo. Pero esto genera más. Vamos a ver qué genera exactamente. Genera unos 300 puntos menos de prestigio. Bueno, pues vamos a. Vamos a coger esta, la extendida, ¿sí? Vale. Entonces. <coughs> Aquí, nos, aquí está repartidos los puntos. ¿Cómo están repartidos los puntos de prestigio? Es decir, conseguir orbitar un satélite terrestre son 600 puntos. Conseguir una, una emisión de señal de radio desde el aparato es son 250. Despegar el satélite 300 y estudiar la Tierra campo magnético de la Tierra son 250. Vale. Es decir, podemos completar alguno de estos objetivos y que en alguno de los otros falle. Vale. Eh, bueno, aquí nos indica de momento un resumen de la misión, lo que necesitamos, etc. De momento la fiabilidad, dificultad, el coste, etc. De momento como no está la cosa muy así, pues... Vale, entonces... Eh... Esto sería aquí sería desplegar eh, para estudiar el satélite o para hacer que el proyecto del satélite fuera rentable tenemos que desplegar a cuatro personas y esto va incrementando la probabilidad del proyecto haciendo que el proyecto sea cada vez más, más fiable pero de momento bueno de momento hemos escogido esa esa misión bueno de hecho perdonar back to solar system Lo que vamos a necesitar ahora vale, es construir. Vamos a construir el centro, de control, el centro de control de misión. Que esto nos permitirá reclutar eh, controladores aéreos. Ahora mismo no tenemos, no podemos reclutar ninguno, diría. Decimos que sí. El mantenimiento futuro será de 150 Y en una temporada, es decir, que el turno que viene en teoría estará construido. Así que vamos a construirlo. Ahí está. Luego no voy a construir el centro de cosmonautas y astronautas porque de momento no vamos a necesitar eh, misiones tripuladas. Así que lo voy a dejar para más adelante. Así voy ahorrando un poco de presupuesto. Y lo que voy a hacer es... Voy a reclutar científicos, ingenieros, lo que es el SET, el centro de investigación. Entonces va a tardar dos temporadas en estar operativo. Mantenimiento actual 200, mantenimiento futuro. Lo voy a construir, ahí está, y luego vamos a construir también el edificio de ensamblaje de vehículos, que aquí es donde podemos, aquí donde, digamos, podemos desplegar los cohetes y demás para poder lanzarlos. Vale, hay un máximo, podemos utilizar un máximo de cuatro programas de cohetes de lanzamiento y si queremos hacer más, un poco tenemos que gradear o mejorar el edificio. Así que de momento vamos a gastar. En esto, ahí se está construyendo. Lo que no voy a construir es lo de los astronautas, de momento. Vamos a dejarlo para, para más adelante. Esto es el cuartel general. Si vemos que nos quedamos cortos de, de programas abiertos, cliqueando aquí podemos gastar y ampliar la capacidad de programas. Vale, 5 5 y máximo. Vale, ahora mismo que ya hemos abierto eso, tenemos aquí tenemos a 5 personas. Pero esto, si no me equivoco, es para cohetes y demás, a ver, un momento. Si yo voy aquí ahora Sí, todavía no puedo desplegar o sí que puedo desplegar. Sí, ya puedo reclutar personal. Bueno, esto es el disponible. Vale. Como esto es un satélite, aquí nos está diciendo, este por ejemplo aporta, aporta tiene un 57% de experiencia en, en, en lo que sería satélites. Un 54, un 37, un 27 y un 26. Entonces voy a poner a Mari aquí, que tiene un 57, ahí lo veis. Eh, Brady. Y voy a hacerlo por orden. Ah, sí. Ahí lo veis. Va a mejorar en teoría. Tenemos ahora un 3% de, de fiabilidad. Y la temporada que viene tendremos un 29%. Vale. Ahí está. Vale, de momento ya hemos asignado esto. Hasta que no te, yo creo que hasta que no tengamos esto construido, no podremos activar aquí un programa de cohetes. Aquí entonces habrá que reclutar a, a gente para que nos ayude a los, al tema de los cohetes. Una cosa que se puede hacer. Bueno, de hecho puedo reclutar a uno más. Es que ahora mismo están asignados, pero, por ejemplo, este está disponible. Entonces a este, por ejemplo, lo podríamos entrenar para que se entrenara, por ejemplo, en algún campo concreto, en cohetes, por ejemplo. Puesto que los cohetes va a tardar dos turnos, no estaría mal. Hacer una, una, un entrenamiento avanzado en cohetes duraría tres temporadas e incrementaría su, digamos, a ver, esperar, cancelar, cancelar. Esta tiene un 26, es que, la, claro, está disponible, pero es un 26 solo en cohetes. se tienen cambio un 50% en cohetes. Lo podríamos entrenar en Human Rated Rockets para el futuro. Pensar que ahora, en aquí dos temporadas, voy a, tener, voy a poder gestionar ya eh, un programa de cohetes. Entonces, estas personas están asignadas solo para los, los satélites. Tendría que contratar más gente para y meterlos en el programa de eh, cohetes, con lo cual tendré que mirar de contratar gente que tenga mucha habilidad en cohetes. El problema es que está justamente en cohetes, bueno, no, coño, ya lo he dicho bien, en cohetes está de puta madre esa mujer. Pues vamos a meterla en cohetes, sí, sí, aunque tarde tres temporadas, me va a mejorar mucho. En, en teoría, el proyecto, el, el, la mejora del proyecto va a, durar, eh, va a suponer un incremento del 18,6%, 18, así que me puede ir muy bien. Vamos a hacer un, un curso un curso de tres temporadas intensivo y ahí está. Está para ahí lo pone. Entrenándose para tres temporadas. Perfecto. Entonces, ¿qué? Podemos contratar más, ¿no? Porque aquí tenemos. Sí, total, máximo. Vamos a ver. Vamos a contratar a gente que sea muy buena en cohetes. Entonces, voy a contratar a este de aquí, evidentemente. Y a este de aquí, que son los que mejores tienen en cohetes. Perfecto. Y yo diría que esto no me va a permitir. No me va a permitir. Dos candidatos. Un coste fijo de 74. Vale. Y lo que van a hacer es un entrenamiento básico. Genial. Ya tengo 7 de 7, es decir, que ahora ya no puedo reclutar más. Entonces, seguramente. No, de momento no puedo ampliar esto porque no está construido. Cuando esté construido tendré que ampliar esto de aquí, porque si no recuerdo gestionar el programa de cohetes requiere también cuatro o cinco personas. Entonces solo tengo tres ahora. Es decir, tengo cuatro asignados al proyecto de space probes y tengo ahora a este haciendo un entrenamiento eh, intensivo para dos de dos temporadas, este de dos temporadas y este de tres temporadas. Bueno, pues yo con esto ya estamos. Eh esto es ataque de tos vale esto es un resumen de objetivos y bueno de momento claro aquí es para poder comparar un poco cómo está yendo las cosas de momento nada así que vamos para atrás de hecho se puede acceder al mismo menú que quedando aquí Vale. Entonces, yo diría museo. De momento nada. Nada. austonatas tampoco. Esto. Sí. Pues ya estamos. Así que ahora. Digamos que estos primeros turnos un poco de gestión. Estamos empezando con la NASA, construyendo pues proyectos, empezando esta carrera. Y bueno, espero ser un poco más dinámico. Os he presentado así un poco el juego rápido por encima y bueno tiene una pinta estupenda ya os digo gestión construcción has de controlar mucho el tema de gestionar tus a tus investigadores eh, los controladores y luego ya veréis con las pruebas que se pueden hacer con los astronautas la verdad es que lo he estado trasteando por mi cuenta un poco y con algunas partidas que he hecho incluso he jugado una partida corta con fremen hacía años que no jugaba con fremen desde las, las partidas del war in the pacific y bueno me ha hecho mucho me ha hecho mucha ilusión poder volver a jugar con él es un tío muy serio y bueno, el, el intercambio de turnos ha sido brutal. Y bueno, eh, ahora juego con Iván, a ver qué tal. Y bueno, eh, espero os guste, es un juego muy, muy chulo. Si lo encontráis en oferta, vamos, eh, a los que os guste la carrera espacial y demás, me hace un juegazo. Y bueno, espero iros mostrándolo con, con las misiones y con el paso de los turnos. Venga, nos vemos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues este es el segundo turno de la partida que tengo con Iván eh, por correo electrónico. Como veis vamos a ir editando y voy, voy a ir pegando los turnos, así que será más dinámico de cara al vídeo. Me permitirá ajustar mejor también el tiempo de los vídeos. Seguramente haré estos dos turnos y ya colgaré el primer vídeo para que lo podáis ver. Bueno, aquí sale el resumen de lo que ha ocurrido en este turno. Es una, una especie de briefing. Veis que está traducido ya al castellano, he pasado ya al parche en castellano, así que los que tenían terror al, al, al idioma anglosajón, pues ya ya tranquilos, que ya está en castellano y todo, o sea que no, no tengáis problema. espero Bueno, espero que no, que no, no os molestara que el primer vídeo lo grabara en inglés, es un defecto que tengo, a veces juego y no, aunque esté traducido, pues bueno. Eh, he conseguido eh, varios, bueno aquí sale el resumen de que los técnicos que he contratado, ingenieros, etcétera, eh, son estos dos que contraté. Recordar que tenía cinco, contate dos más. Luego he abierto un programa que es el Explorer 1. Esto tendrá que indicarlo <coughs> mi rival. Perdonad que sigo constipado. Eh, mi rival va a tener que notificar en el foro que he abierto el Explorer 1. Luego he empezado, he empezado la construcción de un edificio. Que es eh, control de misión, ensamblaje de vehículos. Y por cierto, al final he decidido, justo después de, de parar la grabación, Decidí al final tirar adelante lo del centro de astronautas. Así que al final re, sí que lo sí que lo llevé a cabo. Y por eso sale aquí. Eh, es un cambio respecto a lo que visteis en el vídeo. Y luego, bueno, ha terminado, he, he terminado ya lo que es el centro de control de misión. Y aquí vemos lo que ha abierto el otro jugador, que es la Agencia Espacial Soviética. Ha, ha abierto los siguientes programas, el Sputnik 1. Entonces, esto lo voy a tener que notificar en el foro. Voy a tomar una imagen. Vale y vamos a seguir entonces ahora teoría, bueno aquí <laughs> aquí unos cuantos unos cuantos pesajes de plan coña que nos hemos enviado vale vale temporada es esto ¿eh? es uno dos cada mes vale así que importante aquí esto es básicamente lo importante es los prestigios el punto de los prestigios que es lo que permitirá que aumente mi presupuesto para los siguientes cuatro años Visita la oficina de relaciones públicas, la cual muestra los objetivos mínimos y máximos junto con el presupuesto otorgado para alcanzarlos. Vale. Concedido, mínimo, prestigio. Presupuesto pronosticado. Vale. Bueno. Hemos construido este edificio, el centro de control. No hay empleados disponibles. Dirigiendo la pantalla de reclutamiento. Si intentamos reclutar, voy a hacer la prueba, ¿eh? yo diría que no puedo yo diría que no puedo ¿no? ah vale claro lo que hemos reclutado hasta ahora eran ingenieros eh, ingenieros etcétera pero ahora lo que podemos reclutar son eh, controladores controladores fijaros que ya funcionan diferente ah, para que lo veáis por ejemplo eh, los ingenieros pues tratan sobre cohetes ondas espaciales cohetes para con personas bueno cohetes diría que estos son cohetes tripulados, ¿no? Esto no está muy bien traducido. Nave espacial tripulada. Bueno, no lo sé, a lo mejor estoy yo equivocado. Traje Seba. Vale. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora contratado. O sea, tenemos esta serie de personas. Lo que hemos construido ahora es el centro, el centro de control de misión. Entonces nos permite reclutar cinco personas. Entonces recordar que necesitamos, como mínimo, para el proyecto, el Explorer 1 el proyecto que hemos abierto, necesitamos tres personas. Y hay, que y hay que recordar que había dos aspectos muy importantes, que uno era los sistemas de la nave espacial. No sé si os acordáis, lo, bueno, os lo voy a mostrar y así recuperamos gestionar programas. Entonces, escogimos la misión extendida. Entonces, el tema es que, ahí lo veis, si selecciona este punto, y aquí, fijaros, aquí nos dice que... Los sistemas de nave espacial y el cohete son los dos, digamos, el tipo de controlador que más, más, más importante. Las dos habilidades del controlador aéreo que son más importantes. Cohete y sistemas de nave espacial. Y esto se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí y se repite aquí y se repite aquí. Se repite aquí. Bueno, aquí ya son los sistemas de nave espacial. Vale. Entonces... 5 y 6 vale entonces voy a necesitar reclutar personas al menos por ahora que tengan sistemas de nave espacial y propulsión entonces este es bastante bueno vamos a reclutarlo sistemas 57 54 esta es muy buena y además es guapa <laughs> a ¿Qué más? ¿Qué más? Pues estos dos de aquí parecen bastante. El problema es que luego me voy a encontrar. Bueno, ya reclutaremos a más o ya ampliaremos el de esto. A ver, sistemas 57, este también lo hace bastante bien. Y luego. 49, 43, 45, 46. voy a reclutar a este. Entonces ya hemos reclutado aquí a cuatro personas, podemos reclutar una quinta. Vamos a reclutar este parece bueno en sistemas de nave espacial. Tampoco quiero reclutar a todos que sean buenos en una cosa, porque luego los voy a necesitar también en otras. Entonces, si encuentro uno que es bastante bueno en general, por ejemplo, este, pues ahí está. Entonces voy a reclutar a todos estos. Que sí. Vale. Entonces, vale. De momento están. De momento. Nos tengo entrenando, haciendo una formación previa. Así que de momento ya hemos cumplido con, con esta parte. Entonces. Gestionar programas. Este programa ahora. Vale, recordar que en el turno anterior estaba al 3% y ahora ya está al 28% la fiabilidad. Entonces, esto va a incrementarse ahora un 18,9%, así que pasará a usar un 47%. Vale, volver al complejo. Entonces, en el turno que viene, queda. Vale, en la temporada que viene ya tendremos el cohete y con el cohete ya podemos abrir un proyecto nuevo de cohetes y empezar a meter gente para investigar. Entonces, lo que no sé yo, si sería bueno, a ver... No me deja aumentar de momento. podemos gestionar el departamento. ¿eh? También podemos aumentar el, 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 el salario para que tenga la moral más alta y rindan un poco más. Bueno. De momento vamos a esperar que acabe esto, esto y esto. Y así que poco cosa más podemos hacer de momento. Así que vamos a terminar la temporada. Y aquí vemos el incremento de la fiabilidad, un 48,10%. Y bueno, con esto acabamos el turno, o sea que ahora ya esperan el siguiente. Venga, nos vemos.